En clase. Ahora vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a esperar un par de minutos de cortesía. Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estéis todos bien. Vamos a comenzar la clase de hoy mostrando el diseño del filtro Saleniki del último día. Tener también preparado PSPICE porque en la medida de lo posible lo vamos a utilizar en simulaciones de electrónica de potencia durante la clase de hoy. Así que si está todo el mundo en forma y preparado, pues sabemos ya que se puede empezar. El objetivo de la clase es terminar el diseño del filtro paso alto Saleniki con frecuencia de corte 10 kHz, mostrar la simulación con PSPICE tanto en amplitud como en fase. Después seguiremos con electrónica de potencia, avanzando en las distintas configuraciones asociadas a los tipos de carga y a la estrategia de control. Y si da tiempo, pues pasaremos de nuevo a otro análisis armónico, otro ejercicio de análisis armónico. Vale, vamos a ver.
Bien, el último día estuvimos viendo las ecuaciones de diseño del circuito. Un momento porque no sé qué he hecho con el tablero. Voy a utilizar el trazo sostenido y ya. Ya tengo algunas estrategias de dibujo para circuitos, pero prefiero utilizar el trazo a pulso. Vamos a ver, este es nuestro circuito. Sale Niki, la clase del día anterior, con fecha la semana pasada. Se plantearon las ecuaciones de diseño. De la configuración que estamos reproduciendo a continuación. Bien, esta la realización paso alta, sale Niki. Muy bien, entonces recordad que la constante K era 1 dividido por RB RA. Era una configuración no inversa. Vale, las ecuaciones de diseño se obtuvieron en función del parámetro M. Lo recordamos a continuación. De acá era también H0. Y entonces con ese parámetro teníamos R4, vale, M omega sub 0 C. R6 es R4 dividido por M cuadrado. Tenemos lo que vale RB entre RA, que es H0 menos 1. Las especificaciones de diseño son siempre H0 omega sub 0 y delta o Q. Bien, teniendo en cuenta estas ecuaciones, el diseño simplificado suponía escoger C1 igual a C3 igual a C. Un segundo, por favor. Bien, esas son las opciones de diseño simplificado. Entonces vamos a considerar un filtro paso alta con la aproximación de Butterworth. Decir, delta es igual a 1 dividido a raíz de 2. La frecuencia de corte de 10 kHz. La frecuencia de corte en los filtros paso alto es la frecuencia inferior de corte, ¿de acuerdo? Este es el. Luego, cualquier circuito tiene una limitación a alta frecuencia, que es la FH, pero la nuestra es esta de aquí. Y este es el ancho de banda del circuito. ¿De acuerdo?
Pero en nuestro caso estamos interesados en esta zona de la banda. Y claro, evidentemente, si es de Butterworth, el filtro no hará esto. No tendrá joroba ni hará esto, sino que va a hacer una frecuencia, una pulsación, una respuesta en frecuencia máximamente clara. Bueno, en este caso, como la aproximación es de Butterworth y la delta vale esto, el Q, que es 1 dividido por 2 delta, por lo que es lo mismo, 1 dividido. Bueno, la verdad es que tampoco hace falta aquí ahora ponerse a hacer la cuenta, aproximadamente, para ir un poquitín más deprisa, el Q, que es raíz de 2 dividido por 2, aproximadamente, sale 0,7078. Como es de Butterworth, la pulsación característica va a coincidir, esta es otra cuestión que cumplía el 2 de Butterworth, la pulsación característica coincide con la característica del corte de la banda inferior. Este, ¿de acuerdo? Muy bien. Normalmente los condensadores se escogen en 1 o 10 nanofaradios, ¿de acuerdo? Son valores típicos. Y a partir de ahí, pues ya con todo esto, con toda esta parafernalia, se calcularía el valor de él. Teniendo en cuenta que ya comprendemos lo que hay que hacer, si os fijáis, ya el siguiente paso es calcular el valor de M. La ganancia, que era otra especificación de diseño, perdón, la voy a poner aquí, era de 3. Especificaciones de diseño, ganancia 3, filtro de Butterworth, frecuencia de corte, 10 kHz. Vamos incluso a subrayar las especificaciones de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que ya conocemos lo que la posición omega sub 0 se conocería, ¿de acuerdo? En el caso de Butterworth, la FDL coincide con F sub 0. Bien, entonces, como decimos, un paso preceptivo, un paso obligatorio en estas circunstancias es calcular el valor de M. El valor de M es 8, el Q cuadrado, que si queremos utilizar números irracionales hasta el final, como es raíz de 2 dividido por 2, tenemos así, y ahora 3 menos 1, ¿de acuerdo? Va. En el denominador, 4. 4 raíz de 2 dividido por 2. ¿De acuerdo? Esto es una chorrada, ¿eh? 1 dividido 2 delta, 1 dividido 2, 1 dividido raíz de 2. Vale. Raíz de 2 dividido por 2 lo sustituimos por 0,7071. No me obliguéis a hacer esa cuenta. Cada uno coge su maquinita y aproximadamente la M da 1,4142. Me la voy a poner hasta el último decimal que me sale por aquí. 1,4142, 180, 180, 83. Aproximadamente. Cada uno, dependiendo de las especificaciones que se requieran, pues se toman mayores o menores aproximaciones. Vale, teniendo en cuenta esto, como veis, en las ecuaciones de diseño, el M interviene aquí, este M que hemos calculado, interviene aquí, es decir, que lo primero que voy a hacer es calcular R4, después lo sustituyo aquí, calculo R6, y luego aquí, en esta situación, lo que tengo que hacer es una elección, ¿vale? Aunque ya veremos que hay una manera directa de calcular, pero el problema estaría virtualmente resuelto. Vamos allá. R4 es el M entre omega sub 0, el 1,4142, etcétera, lo que acabamos de calcular, y ahora omega 0 es 2 pi F0. F0 es precisamente igual a FC, los 10 kHz.
Porque en este caso, justo en este caso, ojo al parto, FCL coincide con omega L aquí en Battle. En el caso de, como tenemos otro diseño diferente, no coinciden. Esto es un tema fundamental. Si tengo que diseñar otro filtro, ya sea Bessel, ya sea cualquier otro tipo de filtro que no sea de Butterworth, no coinciden esas pulsaciones. La omega 0 es una pulsación característica, ¿de acuerdo? Estructural del filtro. Y luego la omega N es la real, ¿de acuerdo? Y el condensador hemos dicho que vale 10 nanofaradios, 10 elevado a menos 8 faradios. Si se hace esa cuenta con la maquinita, aproximadamente da 2,25 kiloohmios. De la misma manera, utilizando la expresión para R6, ponemos 2,25 kiloohmios y abajo el M al cuadrado, el 1,41 etcétera al cuadrado. Se hace la cuenta y se obtiene aproximadamente 1,125 kiloohmios. Vale. Ya tenemos ahí las dos resistencias principales. Luego, teniendo en cuenta la relación que hay entre RA y RB, la voy a poner en otro color, esta de aquí. Vale, para aprovechar el lienzo lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Bueno, pues esto es que H0 menos 1 vale esto, con lo cual esto vale 2. Esta relación vale 2. Y por tanto, RB entre RA vale 2. Entonces, nos vamos a una tabla de resistencias normalizadas, del 10% por ejemplo. Resistencias normalizadas con el 10% de tolerancia. Y, por ejemplo, si escogemos, que ahora ya es una elección, RA igual a 1,5 kiloohmios, o directamente, si RA vale 5, 1,5 por 2, 1,5 por 2 es 3. RB vale 3 kiloohmios, ¿de acuerdo? Son los componentes del circuito. Como en la tabla del 10% de tolerancia no existen resistencias iguales a 3, podéis terminar el diseño diciendo que RB vale 3,3 kiloohmios, que es un valor tabular. Que lo dejáis en 3, tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Pero que el valor real en la tabla de resistencia del 10% de tolerancia, pues vale. Bien, hay otras ecuaciones de diseño que permiten calcular RA y RB en función de RC. Se demuestran, pero ya digo que es una opción que bueno, tampoco vamos a entrar en tanto detalle porque este procedimiento de diseño es súper bueno. Voy a poner las ecuaciones de todas formas. RA es H0 entre 1 menos H0, perdón, H0 menos 1. Entre H0 menos 1 multiplicado por R6 y RB es H0 por R6. Las dos ecuaciones son ecuaciones que también se demuestran. Hay una demostración que no es que sea larga, pero tampoco se sale un poco, es redundante y es muy fácil de hacer además. Si quiere intentarlo, pues ahí tiene el reto. Teniendo en cuenta estos parámetros, bueno, pues se han sustituido los valores de las resistencias y condensadores en el circuito y se ha procedido. La raíz de M es menos 8 más R. Un momentito, vamos a ver qué me dice. No, está bien, ¿eh? ¿Vale? Está correcta la cuenta. Está correcta. Muy bien. Perfecto, es sustituir de todas maneras. Tenemos. Vamos a mostrar ya la ventana de simulación. Con el circuito
Vale, perfecto. Vale, pues entonces tenemos nuestro circuito con PFI, es simplemente un montaje con fuentes de alimentación estándares de más o menos 12 voltios, los valores resistivos, etcétera, etcétera. Y la simulación que se hace es un barrido en alterna. Un barrido en alterna en el que se escogen 101 puntos por década, una frecuencia de comienzo de 100 hercios y una frecuencia de 1 megahercio como finalización y un tipo de barrido de década. El tipo de barrido, el AC Sweep Type, siempre va a ser el mismo, por década. Teniendo en cuenta eso, el resultado que se obtiene, os lo voy a mostrar a continuación, el diagrama de Bode. Ahora mismo, si hacéis la simulación, no tenemos directamente ninguna variable, tenemos que calcular decibelios de V sub 0. Entonces, el tipo de barrido que se escoge ahora mismo lo vamos a mostrar. Perdón, ya la gráfica directamente. Esto me lo deja captura. Vamos a ver. Tenemos el cambio de tarea. Y me deja tomar el. Perfecto. Aquí tenemos el resultado de la simulación. Con la ventana activa. Voy a darle un mayor grosor a esto. Ya vamos de visita. Entonces, si os fijáis bien, tenemos nuestra frecuencia en 10 kHz, la pulsación de corte, que es la caída de 3 decibeles. Entonces, en este caso, como vemos, la frecuencia es máximamente clara. El barrido que se hace es entre 100 Hz y 1 MHz. ¿De acuerdo? Cuando se haga un diseño de este tipo, sí que va a haber que dibujar a brazo el diagrama de Bode, ¿no? Es decir, que cuando haya que caracterizarlo, el hecho de que no haya que hacer en una prueba escrita una simulación por ahorrar determinado tiempo, no significa que no debamos saber qué parámetros involucra un diagrama de Bode. Por supuesto, hay que saberlos trazar y el resultado del diseño implementarlo ahí. Es decir que la frecuencia de corte coincide con la característica del circuito, la ganancia en la zona plana, que es 20 logaritmo de 3, si hacemos la cuenta, todo esto hay que marcarlo en el diagrama de Bode. Es decir, si hacemos el logaritmo de 3 y lo multiplicamos por 20, tiene que dar la ganancia en la zona plana, que es aproximadamente de 9,54, que sería este valor, ¿eh? Entonces, con el cursor se marcaría perfectamente este valor, que en este caso pues se ve perfectamente, son 9,638, y haciendo la cuenta 20 por el logaritmo decimal de 3, recordad que la especificación de diseño era 3, pues se ve perfectísimamente, ¿vale? El valor de la ganancia en la zona plana. Y luego verificar la caída a 3 decibelios, de 9,6 a 6,6, que se da aproximadamente en 8, que no es la pulsación exactamente, pero es la práctica, ¿de acuerdo? Es la práctica, la que se da experimentalmente. 8 kHz frente a los 10 kHz que están un poquitín más arriba, ¿de acuerdo? Vale, esto es la comprobación de lo que se está haciendo en el diagrama de Bode de amplitudes, y si queremos hacer el diagrama de Bode de fases, lo que vamos a hacer es una nueva ventana. Bien, y vamos a poner las ventanas el vertically.
Este es el circuito de potencia que viene a continuación. Entonces tenemos nuestra amplitud y ahora el diagrama de fases. Nos vamos aquí a la ventana activa. Trace, add trace, que sería la fase de V sub 0, de la variable que ya he definido previamente, la función predefinida, la macro. La macro es P. P de V sub 0. Y ahí tenemos la fase. ¿Vale? Esta sería la fase que aproximadamente pues hay que saberla tratar. Por lo menos hacer un garabato de la fase. Bien, estos dos son los diagramas de Bode que explicitan el diseño. Como veis, el circuito tiene también una limitación a altas frecuencias, pero es propio del componente. Es decir, nosotros idealmente el filtro acabaría aquí. Esta sería la banda de fase. ¿De acuerdo? Bueno, esto da por concluido. Se puede comprobar evidentemente que el filtro se comporta como tal, introduciendo señales en el dominio del tiempo que estén por debajo de los 10 kHz, viendo cómo atenúa esas señales y, bueno, viendo cómo multiplica por 3 señales que estén dentro de la banda de fase. Vale, dicho eso, esto completaría el diseño del filtro paso alto con la estructura de Salen X. Muy bien. Este es el primer ejercicio ya terminado. Entonces, a partir de aquí, ya continuamos con el tema de electrónica de potencia. Y hay que recordar en la situación en la que nosotros estábamos, el lugar donde nosotros hemos dejado el tema. Vamos a ver si lo capturamos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos que recordar que la última configuración que analizamos en electrónica de potencia era el rectificador controlado de media onda con fuerza electromotriz en la carga. Entonces este circuito era un circuito de primer orden. Recordad que al haber una fuerza electromotriz en la carga, pues existía un punto a partir del cual el disparo era factible. Ese punto se denominaba como eta y era el arcoseno de V entre Vm, donde Vm es la amplitud de la sinusoide y V es el valor de la fuerza electromotriz constante que está presente en la carga. Bien, esto es una cuestión común a todos los circuitos que tienen fuerza electromotriz en la carga. Bien, dicho eso, el circuito se analizó. La clave de todo era que el tiristor recibía un impulso a partir del ángulo eta de conducción, si no, no se dispara, ¿de acuerdo? Y en los circuitos con bobina, la corriente que se calculaba mediante una ecuación diferencial, pues circula más allá de cuando la tensión de entrada invertía la polaridad y ponía en corte al dispositivo de cuatro capas. Esto era también otro hecho común en los circuitos que tenían cargas inductivas, ¿de acuerdo? Bien,
Dicho eso, todas estas gráficas se analizaron, planteamos la ecuación diferencial y se obtuvo una solución que voy a llegar directamente a ella porque esto está expresado en la clase del último día. A la expresión de la corriente que tenía dos componentes, la componente forzada y la componente transitoria. Ambas componentes se sumaban y se obtenía una expresión que aparentemente es compleja, pero que bueno, pues tiene una sinusoide que da cuenta del régimen permanente de la solución forzada y tiene una componente en exponencial que da cuenta de la solución transitoria, del régimen transitorio del circuito. Vale, una vez planteada la corriente, recordad que la primera constante se calcula siempre imponiendo que la corriente es cero en el ángulo de disparo, de ahí se calculaba el valor de la constante B, cómo se soluciona, ¿de acuerdo? El valor de la corriente, bueno, se impone que es cero en el ángulo de disparo. Esto se hizo con anterioridad para calcular la primera constante. ¿De acuerdo? Esta situación, ¿de acuerdo? Nos llevaba a que obtener la constante A imponiendo que la corriente es cero en el ángulo de disparo. Siempre se aplican dos condiciones de contorno. La primera es esta, que la corriente es cero en el ángulo de disparo. Y esto me permite calcular la constante asociada al régimen transitorio. Bien, esta es la que ha contribuido a la expresión general. Bien. Y la segunda condición de contorno para la corriente nos permite obtener las curvas de diseño. Bien, las curvas de diseño son las que permiten relacionar, son las que permiten relacionar el valor de M con el valor del ángulo de conducción. Muy bien. Vamos a terminar este circuito y después pasamos a resolver todas las dudas que tenéis. Entonces, el ángulo de conducción era el intervalo de tiempo o el intervalo omega t que mediaba entre alfa y gamma. Entonces, esta corriente y se sustituye en alfa más gamma y se impone la igualdad a cero. Esto está demostrado en la expresión del cálculo de la corriente. La expresión de la corriente, me vais a decir, es claro, es complicado de dibujar, pero hay que dibujarla aproximadamente. Me da igual que dibujéis un lóbulo. Lo importante es que se sepa que es positiva, que empieza en alfa y que termina más allá del punto de corte. Luego, la forma matemática es lo que importa de verdad. Pero tampoco hace falta hacer exactamente la representación de esa corriente. Lo que está claro es que hay dos condiciones, una aquí y otra aquí. La primera sirve para calcular la constante del régimen transitorio y la otra para calcular las curvas de diseño. Y en esa estamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ahí lo que se obtenía era una ecuación trascendente, porque esto está igualado a cero, entonces me cargo el Vm dividido por z. Igual a cero todo, reordeno la ecuación, todo esto ya se vio, y obtenemos una ecuación trascendente, trascendente en M. Esta es la ecuación trascendente en M. Entonces, lo que nosotros tenemos que representar, las curvas de diseño son M en función de gamma, M en función de gamma. Entonces es m en función de gamma para distintos valores de alfa, manteniendo por supuesto phi constante, que depende de R y de L. El phi depende de R y de L. Entonces, a partir de aquí, esta es toda la familia de curvas. Está claro que para un valor de alfa concreto, para un valor del ángulo de conducción, pues tendré una curva solamente. ¿De acuerdo? Esta familia de curvas fue la que se representó el otro día.
y lo volvemos a hacer a continuación. Estamos representando el parámetro m, que es el cociente de la fuerza electromotriz de carga entre la amplitud de la sinusoide de entrada frente al ángulo de conducción, frente a gamma. Gamma es el tiempo que se mantiene activa la entrega de potencia en la carga, es decir, el tiempo o los radianes en los que la I es distinta a 0. Entonces, si estoy considerando un ángulo de conducción concreto de 60 grados, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es la cuarta curva negra, 1, 2, 3, a partir de aquí sería la quinta, 1, 2, 3, 4 y 5, esta curva, pues me quedo con solo esta curva. Ahora, deme usted un valor de m, el que usted quiera, 0,2 por ejemplo. Bueno, pues para este valor de 0,2 tenemos un ángulo determinado de conducción. Imagínense que es 147. Pues muy bien, ese ángulo es el que se mete en la integral. Esta curva evidentemente me la tienen que proporcionar para yo poder calcular la integral. ¿De acuerdo? Entonces, estas integrales son las que a continuación se calculan para calcular, valga la redundancia, para obtener la corriente continua que se entrega a la carga o la corriente eficaz. Entonces la integral se realiza entre el ángulo de conducción y el ángulo de conducción más gamma. ¿Qué es lo que tienes que integrar? Pues repetimos, ayer lo dijimos claramente. Tenemos que integrar un seno y tenemos que integrar un exponencial, señores. Aquí no hay que realizar integrales complejas, ¿de acuerdo? Así que el que no sepa cómo integrar un seno, revíselo. Y la integral de la exponencial igual, no tiene ningún sentido. Entonces los resultados de esto son amperios, ¿de acuerdo? Y estos son amperios eficaces. No tiene mayor historia. Creo que no es necesario mantener y hacer un caso práctico de esto. Porque esto además lo hace una hoja Excel o lo hace cualquier tipo de programa. Bien. Por tanto ya estamos aquí. Ya estamos aquí en esta situación. Antes de ir a la carga con fuerza electromotriz y resistencia pura, ¿de acuerdo? Podemos volver a PSPICE y hacer distintas simulaciones y así, pues, repasamos el tipo de barrido en alterna, cómo se hace un barrido en alterna. El barrido en alterna lo voy a explicar, pero porque hay que sabérselo, es decir, en un problema te pueden decir, realiza un barrido en alterna y se tiene que decir cómo se hace el barrido en alterna en un instrumento electrónico. Entonces voy a intentar pues capturar las ventanas del barrido en alterna. Le damos análisis setup, hace su. Voy a intentar ir capturando ventana a ventana. Cuando se quiere hacer un barrido en alterna, estudiar la respuesta en frecuencia de un circuito. Vamos a ver si podemos. Este es el barrido en alterna. Vamos a cerrar los demás para que se vean. Ahí está el barrido en alterna. Hace su. Esto no tiene ninguna dificultad. Luego le damos a hace sweep. Y esto nos va a hacer el hace sweep and noise analysis. El barrido en alterna y análisis de ruido. Nosotros no vamos a hacer ningún análisis de ruido, sino simplemente el barrido en alterna. Es decir, lo que hay que saberse cuando te lo pregunta el problema, los puntos por década, el punto de comienzo de barrido y el punto de fin. ¿Qué es el punto fin de un barrido? ¿Qué es el punto de comienzo fin de un barrido? ¿Qué es un barrido por décadas? Pues lo que dice exactamente. No vamos a hacer la captura para repetirlo. Ventana, en la misma ventana, análisis setup. Vamos a ver si me deja meter en la otra subventana. Efectivamente. Ahí tenemos lo que estamos diciendo del barrido, ¿no? Tenemos un barrido lineal por octava y por década. No, hay que escoger el barrido por década para trazar los diagramas de Bode. En principio 101 puntos por década, frecuencia de comienzo 100 Hz, frecuencia de finalización 1000 kHz, que es 1 MHz. Bueno, pues estos son los ajustes del filtro anterior. Hemos repasado cómo se ajusta el barrido en frecuencia.
aunque no tengáis que hacer una simulación, en el diseño hay que especificar qué tipo de barrido se hace para trazar el diagrama de voz. Vale, espero que eso ya haya quedado repasado. Bien, vamos a comenzar ahora otra simulación nueva, un circuito de potencia. ¿Por qué es importante que simulemos los circuitos de potencia? Bueno, por supuesto para dar ese salto práctico, pero también porque hay una forma cualitativa de conocer el funcionamiento de los circuitos de potencia que debéis saber. Lo hemos visto ya al principio de los temas de electrónica de potencia, pero ahora hay que saberla a nivel experimental, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a trazar un nuevo circuito. Vamos a construir con este tiristor de aquí, con este SCR, con el 2N1595. Voy a poner la captura del schematics. Aquí lo tenemos. Quitamos la ventana del análisis setup. Bien, y de nuevo vamos a tener que mostrar todas las subventanas de análisis con resistencias pequeñas, por ejemplo 50 ohmios, 500 ohmios, que es la resistencia de control de puerta. Vamos a conectar aquí un diodo de protección del circuito de puerta. Este diodo permite el paso de la corriente de control de puerta. Y este circuito tan básico de potencia, con este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Lo que se pretende es, son ejercicios que no involucran una ecuación diferencial, pero que hay que conocer experimentalmente cómo funciona, ¿de acuerdo? El circuito. Bueno, al principio hemos explicado cómo funciona el SCR, hemos explicado en circuitos básicos de control de potencia cómo se entrega la potencia a la carga, y bueno, pues aquí hay distintas configuraciones, esta es muy básica. Aquí tenemos una fuente de tensión. Voy a intentar capturar todas las pantallas para que vayáis vosotros haciendo el modelado de cada uno de los componentes. Vamos a ver si poquito a poco vamos construyendo todo ese circuito. Vale, perfecto. Esta es la fuente de alimentación. Una componente de alterna con una tensión de offset de 0 voltios, una amplitud de 5 y una frecuencia de 1 kHz. Esto es lo que está excitando al SCR, al tiristor, al dispositivo de 4 capas directamente, ¿de acuerdo? Entonces está cayéndole toda esta tensión aquí. ¿Vale? Bien, entonces, cuando el SCR conduce, en él la tensión va a ser una de 0,8 voltios, 1 voltio, y cuando no conduce, caerá en R1. ¿Vale? Cuando conduce, esta es prácticamente 0,8 y toda la tensión de la fuente cae aquí, en R1. Eso. Y cuando no conduce, toda la tensión de la fuente cae en el tiristor y en R1 prácticamente no cae. Esa es la cuestión. Es decir que, si el SCR no conduce,
soporta toda la fuente y si conduce, son prácticamente 0 volts. Entonces vamos a hacer la simulación del circuito. Los parámetros de la simulación son los siguientes. En el análisis setup vamos a plantear un transient, condiciones de análisis en AC, en alterna. Lo vamos a mostrar a continuación. Esta ventana esté arriba y se ve ordenar a la fin. Vale. Pues no me está dejando hacerlo un segundo. Porque ahí tenemos el ventana de análisis transitorio. Voy a poner residiendo casi el circuito. Vale, 4 milisegundos de tiempo final con un ceiling de 0,01 milisegundos. Entonces con esto, con esta ventana de análisis, vamos a ver cómo se plantea la simulación. ¿De acuerdo? Le dais a Run. Ejecutamos la simulación. Se obtienen unas gráficas en el dominio del tiempo muy interesantes que vamos a mostrar a continuación. Espero que todas las tengan. Entonces, esto sería lo que uno debería mostrar a trazo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, estos problemas no son de resolver la ecuación diferencial, sino de dibujar los oscilogramas. Hay que saber dibujar los oscilogramas. Es decir, convertirte en el simulador electrónico y deducir, ¿vale?, las gráficas que se pidan. En este caso se está pidiendo la tensión que hay entre los extremos del SCR, la tensión que hay en la load, en la carga, y la corriente de puerta invertida. Ahora vamos a ir paso a paso a analizar todo esto. Primero vamos a mostrarlo. Mirad que he puesto aquí una lupa de corriente, lupas indicadores de tensión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con todo esto vamos a pasar a capturar la gráfica y a mostrarlo. Espero que coincida como me coincidan. Ya lo tenemos aquí. Ya que lo tengo en el fondo y tengo que sacar el dibujo para arriba. Llevarlo a la cima. Aquí lo tengo. Entonces, también lo que voy a hacer es separar las gráficas de tensión de las de corriente, porque así es como se proporcionan. Vamos a hacer una nueva ventana. Y vamos a poner las ventanas apiladas horizontalmente. La corriente de puerta la vamos a poner aquí arriba. Trace a trace por la corriente de puerta, ¿vale? Corriente de puerta. No, esta no es.
Voy a hacer una prueba de simular el circuito aquí y a ver si sale automáticamente. Bueno, pues nada, voy a dejar la corriente en un sitio y las tensiones las pongo en otro lado. Entonces obsérvese que la tensión de conducción, cada vez que conduce el SCR, pues toda la tensión cae en la resistencia R1. Vamos, ya lo tenemos aquí. Muy bien. Voy a trazar las tensiones abajo y a dejar la corriente arriba. Ahí. Arriba voy a quitar las tensiones y dejamos la corriente. También la corriente la voy a mostrar un pelín más gruesa. Ya la cresta de corriente. Estas son las ondas que habría que dibujar aproximadamente. Tensión de entrada, que es la verde que acabamos de dibujar, y esta es la tensión que cae en el punto superior de la resistencia. Entonces observen que cada vez que la tensión de entrada es la tensión sinusoidal verde. Cada vez que se produce un impulso de corriente en la puerta, el tirador conduce y por lo tanto la tensión en la puerta, la tensión en el tirador, en el ánodo, esto es tensión en el ánodo, ¿no? Esto es VG, es la tensión en el ánodo. Tenía que haber puesto VG y aquí V. Esta tensión es la que cae en el SCR, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuando el SCR no conduce, soporta toda la tensión de entrada y cuando entra en conducción, su tensión cae por debajo de un voltio. ¿Vale? Esta tensión es la del ánodo, no VG, sino la tensión del ánodo del SCR. Lo he modificado en el circuito. Voy a hacer la simulación otra vez porque no quiero ningún tipo de problema. En esta gráfica tenemos la corriente de disparo de la puerta. Y en la nueva ventana.
la tensión en el ánodo del SCR. Y la tensión V sub 0 en el extremo superior de la resistencia. Ahora está perfecto. Entonces cada vez que conduce, la notación, digo, pues, la tensión en el ánodo caería por debajo de un voltio. Es decir, el SCR se comporta como un diodo conduciendo en continuo, un diodo de potencia. ¿De acuerdo? Y entonces aquí es cuando, a partir de este punto, se produce la inversión de polaridad entre ánodo cátodo y el SCR vuelve a soportar toda la tensión de entrada hasta que se produce un nuevo pico de corriente y ese pico de corriente vuelve a poner en conducción al SCR, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues esto con respecto a esta primera simulación. Vamos a seguir adelante con el tema, con los circuitos de potencia. Ahora vamos a ver el circuito con fuerza electromotriz y resistencia pura. Circuito con fuerza electromotriz y resistencia pura. Es decir, que es la misma configuración, el mismo circuito que el que teníamos con anterioridad, pero donde la inductancia es cero. ¿Vale? Entonces, en este caso, como la inductancia es cero, la tensión de la bobina es cero. El circuito corresponde a este de aquí. Un circuito que es un rectificador controlado con fuerza electromotriz en una carga resistiva Q. Entonces, por lo tanto, la expresión que tenemos con anterioridad se puede tomar y anular los términos que convengan, ¿sí? Teniendo en cuenta que en realidad pues es la misma expresión pero particularizando. Bueno, esta es la expresión que se recuerda, ¿vale? Esto es lo que valía phi, alfa, la z, que es la impedancia del circuito, y m, que es el cociente entre la fuerza electromotriz y la tensión V sub m, que es la amplitud de la sinusoidal. Entonces, como el término en L igual a 0 implica que hay una E elevado a menos infinito y por lo tanto tiende a 0, la exponencial E elevado a menos infinito, ¿vale? No existiría ese régimen transitorio en la bobina, se podría haber dicho ya del tirón. Entonces, la expresión que la tengo desarrollada quedaría con esta expresión 0, con la exponencial 0, teniendo en cuenta que E elevado a menos infinito es 0, tendería a 0, todo esto es 0, cortaríamos aquí y nos quedaría el seno de omega t menos phi menos m coseno de phi. Una expresión mucho más sencilla en el circuito con una carga resistiva pura. Entonces con L 0 también hay que saber que el phi, que es el menos arco tangente de omega L entre R, bien, pues el phi vale 0. Y el coseno de phi vale 1. Eso es evidente porque la impedancia es resistiva. Muy bien, con todo, la expresión de la corriente la tenemos aquí, con el coseno de phi valiendo 1, sustituyéndolo en la expresión de arriba, y con el módulo de z igual a esto. Esto directamente se podía haber planteado con una sola malla en el circuito. Pero he preferido coger directamente la ecuación diferencial
y particularizarla para este caso. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, esta expresión de la corriente, que se puede haber calculado, como digo, con una sola malla, se representarían todas las gráficas involucradas en el circuito. ¿Sí? En este caso, que nuestra señal es armónica, se representa la señal armónica, los impulsos de disparo a partir del ángulo de conducción y superando el umbral de disparo, porque cada vez que hay fuerza electromotriz hay umbral de disparo, y la tensión en la salida, antes de que se dispare, la tensión que cae en la salida es precisamente toda la fuerza electromotriz, toda la fuerza electromotriz de la carga. ¿Por qué? Porque no hay corriente en el circuito, ¿de acuerdo? Y cuando empieza a conducir el SCR, ¿vale? En la salida cae el resto de la cresta de la sinusoide. La expresión para la corriente es igual, pero dividiendo la tensión por la resistencia. Y la tensión ánodo cátodo es lo que deja de caer en la salida, ¿de acuerdo? Es decir, que mientras está conduciendo el SCR, la tensión ánodo cátodo es cero, o prácticamente cero. En este caso lo hemos puesto cero. En el dibujo anterior, pues hemos visto que la tensión ánodo cátodo valía 0,8, 1 voltio, etcétera, etcétera. Pero en el caso de este circuito, pues es prácticamente cero. Se deberían dibujar cero. Esto se mantiene entre alfa y alfa más gamma. O sea que estos son los oscilogramas correspondientes a este circuito. Bien, a esto es a lo que nosotros llamamos un control de potencia de orden cero, con una carga resistiva pura, con fuerza contra electromotriz en este caso. También todo lo que viene ahí escrito en la figura, ¿no? Estamos suponiendo que los impulsos de tensión se aplican en el mismo punto, ¿de acuerdo? En fase y en flanco. Son impulsos de disparo con un ancho mínimo, a pesar de que estamos dibujándolo con un ancho que es considerable, pero para que se vea que son impulsos de disparo. En realidad son como deltas de vida. Bien, este es el circuito que, como veis, es una carga de orden cero y de la misma manera, para calcular la corriente promedio que se entrega a la carga y el valor eficaz de la corriente, se emplean las mismas expresiones que venimos utilizando en los circuitos anteriores. La pregunta que me estáis haciendo es con respecto a la simulación que acabamos de hacer del SCR por PSPI. Efectivamente, el SCR tiene un valor umbral, ¿de acuerdo? Recordad la familia de curvas de los SCR. Para cada corriente de puerta hay un valor umbral de tensión ánodo cátodo. Esto es muy importante. Los SCR, las características estáticas, las características de I frente a V, que se han visto al principio de la electrónica de potencia, son familias de curvas. Cada una de ellas, cada una de esas curvas, está dada para un valor de corriente de puerta. Entonces, si nos fijamos en una de ellas, ¿de acuerdo? Hasta que no se supera, para ese valor de corriente de puerta, hasta que no se supera una tensión umbral ánodo cátodo, pues el SCR no entra en conducción. Entonces, aquí en el circuito anterior que hemos puesto, ¿vale? La simulación, la tensión de entrada hace que el SCR se dispare por tensión ánodo cátodo. Por tensión ánodo cátodo. Por superación de esa tensión umbral. ¿Okay? Y luego se pone en corte porque se invierte la polaridad, que llevaba consigo la disminución de la corriente por debajo de la corriente de mantenimiento. Pero aquí lo estamos viendo todo por tensión, ¿de acuerdo? Aunque luego nos interesa, para calcular la potencia, la corriente, ¿de acuerdo? Vale, dicho eso, también se utilizan valores normalizados. Los valores normalizados son los que hemos obtenido antes, pero dividiéndolo por la magnitud Vm dividido por Z. Entonces ahí tenemos el valor de C normalizado y el valor RMS normalizado. Se pueden plantear también curvas
de IDC normalizada frente a M y también curvas de IRMS normalizada frente a M, ¿de acuerdo? Todo eso se puede puntear de manera adicional. Bien, el siguiente circuito es un circuito con fuerza electromotriz e inductancia pura, es decir, que en este circuito pues se tomaría como nula la resistencia, ¿vale? Y se consideraría una carga con fuerza electromotriz e inducción solamente. Entonces, para obtener la expresión de la corriente que circula por la única malla del circuito, se puede considerar R igual a cero en la expresión que hemos calculado antes de la ya consabida intensidad del circuito, con lo cual podemos plantear la I y sustituir R igual a cero, lo tenéis aquí en la misma ecuación diferencial, pero en este caso es que es trivial, en este caso se puede plantear, como en el anterior lo he hecho, ¿no? La tensión de entrada menos la tensión contraelectromotriz es igual a la caída de tensión en la bobina, que es L derivada de IDT con respecto al tiempo. Esto es una chorrada, esto es la caída de tensión en la bobina. Esto es VDT. VDT, en este caso sería V sub L. ¿De acuerdo? No tiene ningún acierto. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, porque aquí de lo que se trata es de obtener la I sub L, la corriente que circula por el circuito, pues integra esto es de primer orden, no tiene ni siquiera una tabulación como las que vimos al principio de régimen forzado y régimen permanente. Y bueno, pues la primera es la integral del seno, que es el menos coseno. ¿De acuerdo? Poner las variables del argumento en el denominador y la otra es la integral de una constante. Hay que hallar la constante A y para calcular la constante A, pues hay que imponer las condiciones de contorno que ya todo el mundo sabe. En principio, estas son las curvas, las gráficas que intervienen, la fuente de alimentación, que es la tensión que nosotros queremos controlar, la potencia que queremos moldear, el impulso de disparo, que se dispara a partir del ángulo de disparo, valga la redundancia alfa, la tensión de salida y la corriente que nosotros estamos calculando y que hay que dibujar aproximadamente siempre, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿el tema cuál es? Que se utilizan como siempre dos condiciones de contorno. Hay que utilizar un método en la resolución. Hay dos condiciones de contorno siempre. La primera me va a permitir calcular la constante de la ecuación diferencial, que es la que estamos aplicando ahora, y de omega t igual a alfa igual a cero, pues nos permite calcular A, como aquí tenemos. Y la segunda condición de contorno nos va a permitir obtener las curvas de tensión. Bueno, teniendo en cuenta la primera ecuación, condición de contorno, obtenemos el valor de la constante A. ¿De acuerdo? Al sustituir A en la expresión de la corriente, tenemos esta expresión de aquí, que es muy sencilla, y para llegar a una expresión más compacta, lo que hago es sacar factor común a omega sub m dividido por omega n. Teniendo en cuenta esto, lo saco todo del paréntesis y la idea que yo utilizo personalmente para tener claro lo que tengo que sacar del paréntesis es que esto tiene que tener dimensiones de corriente, el Vm entre omega L, que es tensión entre impedancia, omega L es la impedancia, la reactancia de la bobina, V entre reactancia es corriente, y luego lo que está entre corchetes es adimensional. La cuenta está hecha ahí perfectamente, porque al sacar Vm dividido omega L, se queda el menos coseno. Aquí lo multiplico por la inversa, por la inversa, por la inversa, y luego las simplificaciones pertinentes, introduciendo el parámetro M. Parámetro M que es V entre Vm. Entonces queda una expresión de la corriente en función del coseno de omega t, del coseno de alfa, que es una constante, ¿de acuerdo?
no es régimen permanente, pero seno de alfa, el alfa es fijo, es un ángulo de convección, que te va a dar problemas son 30 grados, pues el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2. El m, que es el cociente entre la fuerza contraelectromotriz y la amplitud de la sinusoide, son constantes muy tontas, muy sencillas. Y luego queda una expresión lineal, que es la m omega t. ¿De acuerdo? Entonces, ahí pasamos a la segunda condición de contorno. Ahí la tenemos, como viene siendo habitual, para poner la familia de curvas de diseño, esa es la segunda parte del problema, m en función del ángulo de conducción gamma, pues imponemos que la corriente se anule en omega t igual a alfa más gamma. Siempre en estos problemas hay dos condiciones de contorno. La primera condición de contorno te permite calcular la constante del régimen transitorio, la A en este caso, y la segunda te permite calcular la familia de curvas, ¿no? Impones que la corriente sea cero y se obtiene la familia de curvas de M en función de gamma para un valor de alfa. Una familia de curvas más sencilla, ¿de acuerdo? Y más manejable, más manipulable, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es con respecto al circuito con resistencia y fuerza contraelectromotriz, que como veis son curvas que son prácticamente las mismas que el circuito anterior, pero con el coseno de phi igual a 0. Bien. El siguiente circuito es un rectificador controlado de media onda con carga RL y ahora sin fuerza contraelectromotriz. Antes de pasar a este circuito, vamos a hacer otra simulación. Esta ya la tenemos ventilada. Estos son los otros tipos de problemas. Esta también la tenemos hecha, que es el filtro. Enseguida lo vamos a mostrar. En este caso se trata, enseguida lo mostramos, ahí tenemos el circuito. Entonces, en este caso, el circuito es otro supuesto práctico con un SCR. De nuevo tenemos la tensión en la carga, que es una tensión alterna, y entonces lo que se hace es proporcionar en el circuito de puerta, porque toda la malla que hay aquí es un circuito de puerta. La tensión esta de aquí, V sub I, no la estoy usando, la uso en otros menesteres, no en este circuito. Entonces, lo que hacemos aquí es suministrar en una corriente de puerta, que es la tensión de puerta. Este punto de medición es la medida de la corriente de puerta. Y de lo que se trata es de que a mí me suministran esto con unas especificaciones de la fuente de tensión en alterna, que son exactamente las mismas. La fuente de tensión alterna V-load es V offset 0, amplitud 5 y frecuencia 1 kHz. Son exactamente las mismas características. Exactamente las mismas. 0, amplitud 5, 1 kHz. El tiempo de retraso es 0, ¿vale? O sea que nosotros no vamos a utilizar ningún otro parámetro. Es una fuente, una sinusoide que estamos aplicando ahí. Está aplicada a esta carga que tiene un SCR.
Una saciadora y una resistencia de 50 ohmios, ¿vale? La resistencia sobre la que cae toda la tensión de carga cuando el SCR no conduce. Es cuando conduce, perdón, cuando conduce el SCR, toda la tensión de la carga cae aquí en la resistencia. Y cuando no conduce, ocurre lo contrario. Bien, al hacer la simulación, el mismo análisis setup de antes. Vamos a ver una pista. Y hacemos la simulación. De nuevo tenemos la tensión en el SCR. Voy a ir mostrando las gráficas que van saliendo. Tensión en el SCR, tensión en la carga y luego podemos dibujar la intensidad de puerta si queremos. Pero lo más importante son tensión en SCR, tensión en la carga, ¿no? Ahí tenéis la tensión en el SCR. La tensión en la carga. Evidentemente la tensión en la carga es la tensión de la fuente de alterna. Podemos representar también la tensión en la puerta. En este caso es una tensión constante. Porque en el circuito de puerta, el circuito de puerta está polarizado con una fuente de continuo, entonces la tensión y la corriente de puerta son constantes. Es decir, que en esta puerta lo que hay es entrando una corriente en el SCR y lo más importante de esta caracterización estática del SCR es que esta corriente me fija una corriente de puerta y por lo tanto me fija una de esas características estáticas del SCR. Es decir, que voy a ponerlo aquí en el texto. De puerta me fija una corriente de puerta. Esto es lo importante. El conocimiento experimental que hay que conocer es este, es decir, una de las características estáticas del SCR. Una de las curvas, una de las curvas
IV del dispositivo. Vale. Esa es la cuestión. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, si el circuito de puerta fija una corriente de puerta, o una tensión de puerta, como queráis, es que es una de las características estáticas, repito, dado el circuito, hay que conocer cómo funciona y el objetivo es comportarse como el simulador y saber pues trazar esas curvas, ¿de acuerdo? Esas son las curvas que habría que trazar. Hay como dos tipos de problemas, por llamarlo de alguna manera. Aquellos que hay que resolver el circuito y otros que hay que interpretar cómo funciona el circuito. Vale. Teniendo en cuenta esto, luego podemos tener una nueva simulación en la que tenemos el SCR con un pulso estrecho. Esta simulación es nueva. Un pulso estrecho pone en conducción al SCR, el cual regresa a corte por causa de la tensión en la carga. Es decir, que en el circuito anterior, el circuito de polarización de puertas es de una corriente o una tensión constante, y ahora el circuito de polarización de puertas, o la puesta en conducción del dispositivo, se realiza mediante un impulso. ¿De acuerdo? Las características del impulso las voy a mostrar a continuación. Están aquí. Digo, esto te lo daría el problema, como no, es decir, diagramáticamente el oscilograma del impulso te lo tienen que dar. Es decir, que el nivel alto vale 1, el nivel bajo vale 2, hay un delay de 0, y esto sí que hay que sabérselo. Evidentemente esto ya se ha hecho varias veces y hay que conocerlo a estos niveles ya. El tiempo de subida, que es el rise time, de un nanosegundo, el tiempo de caída, que es el fall time, el TF, que vale un nanosegundo también, el PW, que es el en inglés se llama pulse width, que es la pulse width, que es la anchura del pulso, PW, y el periodo, que es un milisegundo, ¿de acuerdo? El periodo es una cosa y la anchura del pulso es otra. Estamos hablando de una anchura de pulso de 50 microsegundos y en un periodo de un milisegundo. Vale, este es el circuito y entonces de lo que se trata es que este pulso lo que hace es ponerme en conducción el SCR y cada vez que lo pone en conducción, pues toda la tensión de carga cae en R1. La simulación tiene los mismos parámetros. Voy a ponerlos otra vez.
Y el resultado de esta simulación, que es el resultado del problema, el siguiente. Aquí se ve estupendamente cuáles son los impulsos de disparo en azul. Cada vez que llega un impulso de disparo, ¿de acuerdo? En el flanco de subida se dispara el SCR, con lo cual ya la tensión que hay en el SCR es prácticamente 0,8, 0,9 voltios. Y evidentemente todo esto, la cresta de potencia de la señal de entrada, te cae en la resistencia, ¿vale? Te cae en la resistencia. Luego el mecanismo de puesta en corte es por inversión de tensión en la salida, en la load, en la carga. Aquí se pone en corte, flash. Eso es siguiendo la característica IV. Todo esto vuelve a caer en el SCR y aquí llega el siguiente impulso de disparo, lo pone en conducción, no cae nada en el SCR, el resto de tensión cae en la carga, etcétera, etcétera. Muy bien. En la próxima clase vamos a ver la simulación de los circuitos que hemos resuelto con ecuaciones diferenciales. También veremos otro problema de cálculo de armónicos en series de Fourier y problemas de amplificadores operacionales. Ese es el planteamiento que queda para la última lección. Por ahora sabemos ya cómo caracterizar circuitos de potencia cualitativa y cuantitativamente. Espero que la clase os haya gustado, que haya sido clarificadora a efectos de las exigencias y competencias que se exigen, y os animo a seguir estudiando y a preguntar todas las dudas cada vez que haya alguna cuestión. Tengo muchas, ¿no? Pero tampoco voy a estar todos los días poniendo vídeos de resolución. Me gusta más escuchar vuestras demandas y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, pues algún vídeo, la resolución de un nuevo problema, etcétera, etcétera. De momento, pues nada más. Hemos llegado a la finalización. Espero que sigáis bien y nos veríamos en la próxima lección. Así que nada, buenas tardes y hasta la próxima.
Bueno, despidiéndome de vosotros, he puesto la simulación del primer circuito. Hasta el próximo día.